Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es un hermoso gorro tejido a crochet o ganchillo para damas, para caballeros, para niñas, para niños, para bebés. Es súper fácil, es como para usar toda la familia, pueden utilizar diferentes combinaciones de colores, el punto es súper fácil, es una nueva técnica, una nueva forma de tejer punto panal de abeja. Tiene la apariencia de panal de abeja, pero al mismo tiempo está completamente relleno, no escalado, sino es un punto relieve, tiene diferentes relieves, es súper hermoso, muy novedoso, y ustedes con este precioso punto van a poder elaborar no solamente un gorro, sino también pueden tejer un cuello corto a manera de conjunto, una bufanda infinita, una chalina, pueden tejer chaquetas, pueden tejer colchas, mantas, cobijas, el tipo de prenda que ustedes prefieran. Para esto vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a utilizar aproximadamente unos 100 gramos de lana color perla y hemos utilizado unos 20 gramos en esta oportunidad de lana color verde, crochet o ganchillo de 3 milímetros y tijeras. Para nuestro gorro vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a trabajar con estos dos colores de lana. El número de la lana no se los indico porque, como ya les he dicho varias veces, la lana que yo compro no viene con número, pero es para un crochet de 3 milímetros. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. El punto es múltiplo de 6, lo que significa que cada 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas, yo tengo un diseño del punto. De esta manera yo voy a poner así de 6 en 6, ahí van 2, 3, 4, 5 y 6, 3 diseños del punto. Voy a poner la cantidad necesaria dependiendo del contorno de la cabeza para quien yo voy a tejer el gorro. En esta oportunidad he tejido un gorro para tamaño para personas adultas o niños y niñas que ya han terminado el crecimiento de su cabeza, aproximadamente entre los 10 u 11 años. Y ahí en adelante van restando menos 6, menos 6, tejen y pueden obtener así todas las tallas. Entonces, como les dije, yo para el gorro tamaño adulto, tallas adultas, vamos a poner de 90 a 96 cadenas. Vamos a deslizar el punto. Voy a tejer 1, 2 y 3 cadenas que equivalen a un punto alto. Vamos a tejer aquí un segundo punto alto, 2, 3, 4 puntos altos. 1, 2 cadenas, lazada, 1 no tejo y en el siguiente nuevamente. 1, 2, 3 y 4 puntos altos. 1, 2 cadenas, lazada, 1 no tejo y en el segundo empiezo nuevamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2 cadenas y repito, 1 no tejo y en el siguiente. Bien, así doy toda la vuelta. Entonces, miren aquí, hemos dado toda la vuelta, 1, 2 cadenas, y aquí donde empecé deslizo. Voy a estirar así y voy a voltear mi tejido aquí por donde empecé. Vamos a tomar aquí la lana, en esta oportunidad de color verde. Voy a pasar aquí la lanita y voy a tejer. Vamos a pasarlo así, voy a tejer 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, 1, 2 cadenas de separación, lazada y en el mismo lugar
un segundo punto alto. Una, dos cadenas de separación. Aquí, un punto alto. Una, dos cadenas de separación en el mismo lugar. Un punto alto. Una, dos cadenas de separación. Un punto alto. Una, dos cadenas de separación. Un punto alto. Una, dos cadenas. Un punto alto. Una, dos cadenas. Un punto alto. Nuevamente. Una, dos cadenas. Un punto alto, una, dos cadenas, un punto alto, una, dos cadenas, así doy toda la vuelta. Entonces, miren, aquí hemos dado toda la vuelta, terminamos con dos cadenas y cerramos aquí con un deslizado. Voy a estirar la lana así de color verde, vamos a ponerla para este lado y vamos a doblar nuestro tejido de esta manera. Miren, así, acá voy a bajar estas lanitas de inicio para que no nos interrumpa. Ponemos así, pasamos el crochet aquí y voy a empezar a tejer. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Lazada y voy a tomar, miren así, he puesto mi tejido de esta manera, que encaje. Este con este verdecito. Voy a pasar así y voy a tejer aquí cuatro puntos altos. Ahí van dos, tres y cuatro puntos altos. Una, dos cadenas. Y nuevamente, junto así, miren, aquí justo se nota. He doblado así. Y voy a tejer de nuevo. Cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Una, dos cadenas. Nuevamente, miren, estoy doblando todo. Voy a pasar acá mi lana en color perla, así para que sea más fácil. Y así, todo lo estoy doblando. ¿Ven? Se dan cuenta porque aquí justo está el espacio. Entonces, nuevamente, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Una, dos cadenas. Nuevamente, cuatro puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro. Una, dos cadenas. Y repito, así. Uno, dos, tres, cuatro. Y nuevamente, miren, recuerden que aquí tengo así, estoy doblando, ¿eh? ¿Ven? Así. Tengo aquí las dos hebritas y aquí dentro es donde yo tejo así. Cuatro puntos altos. Voy a hacer las dos cadenas. Una, dos cadenas. Cuatro puntos altos. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Ven? Sigo doblando así mi tejido. Miren. Una, dos cadenas y nuevamente los cuatro puntos altos. Así doy esta vuelta. Entonces, miren, aquí estamos terminando los cuatro puntos altos, las dos cadenitas. Cerramos aquí donde hemos terminado la vuelta anterior. Estiro esta lanita, tomo ahora para trabajarla en color verde y vamos a tejer. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Una, dos cadenas de separación. Lazada. Y aquí voy a tejer un punto alto. Una, dos cadenas. Un punto alto. Una, dos cadenas. Aquí, miren, solo tomando el verdecito, así. Solo el verdecito. Miren, ahí está.
un punto alto, una, dos cadenas, solo tomando el verdecito, otro punto alto, una, dos cadenas, aquí igualito, solo tomando, miren, solo tomo el verde, ahí, una, un punto alto, una, dos cadenas, un punto alto, una, dos cadenas, nuevamente aquí, un punto alto, una, dos cadenas, un punto alto. Así vamos a tejer solo tomando el verdecito, mira, se nota claramente, solo tomando el verde, vamos a dar la vuelta. Nuevamente, dos cadenas, aquí, un punto alto, una, dos cadenas, un punto alto, una, dos cadenas, solo tomamos el verde, ¿ven? Ahí se nota claramente, doy la vuelta. Entonces, miren, aquí ya estamos acabando, tenemos dos cadenas, ahora nos toca aquí en este espacio, un punto alto y dos cadenas, porque ya aquí habíamos tejido las tres cadenas que equivalen al punto alto, entonces contamos 1, 2, 3 y aquí solamente ya nos deslizamos. Con esto hemos dado por finalizada esta vuelta en verde. Estiramos el verdecito, lo ponemos así hacia acá. Y ahora en esta hilera nos va a tocar trabajar el color perla, pero volteando el tejido. Volteamos así, como si estuviéramos trabajando en revés y en derecho. Lo volteamos así todo para que sea más claro. El verdecito queda para acá. Y tejemos una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí, miren, en este espacio ahí que se nota claramente, tejemos los cuatro puntos altos. Aquí van dos, tres y cuatro. Una, dos cadenas. En el espacio, uno, dos, tres y cuatro. Una y dos cadenas. Y nuevamente. Uno, dos, tres, cuatro. Una, dos cadenas y lo mismo. Así tejemos esta vuelta. Entonces ya estamos aquí terminando. Dos cadenas y cerramos aquí. De esta manera, deslizando, estiro, volteo así y vamos a trabajar ahora con el verde. Acomodamos acá y tejemos una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, una, dos cadenas de separación y aquí me va a tocar tejer aquí mismo el punto alto. ¿Por qué me va a tocar? Porque justo es el que va a coincidir, miren, con el otro de en color perla. Nuevamente, una, dos cadenas, trabajo solo el verdecito, un punto alto, una, dos cadenas, en el mismo lugar, punto alto, una, dos cadenas, aquí, punto alto, una, dos cadenas, solo en el verdecito, punto alto, una, dos cadenas, nuevamente en el verdecito, punto alto, una, dos cadenas, punto alto. Estiro para que puedan apreciar, solo estoy tejiendo en el verde, se supone que miren, coincide, coincide y coincide, ¿ven? Para la siguiente hilera con el blanquito. Doy esta vuelta para dar el último avance porque como ven el punto ya se repite varias veces. Entonces aquí estoy terminando, miren, con las dos cadenitas. 1, 2 y 3, me deslizo. ¿Ven? Estiro el verdecito y ahora me toca volver a tejer los puntos altos como cuando hicimos en la primera, en esta hilera, en la segunda hilera, por decir, aquí.
me toca tejerlo aquí, no volteando. ¿Ven? Algunos me va a tocar aquí y la siguiente vez me va a tocar volteando el tejido. Ahora me toca sin voltear el tejido. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si yo volteo el tejido, miren, no puedo avanzar acá. Me voy a dar cuenta que me toca para este lado cuando vea así aquí el orificio. Entonces, una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto, un segundo punto alto, un tercer punto alto, un cuarto punto alto, una, dos cadenas, repito, lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, una y dos cadenas. Y nuevamente repetimos lo mismo. Uno y dos y tres, cuatro y una, dos cadenas. Y así voy a continuar. Ustedes ya están viendo claramente el diseño del punto, la altura, el largo que dé el gorrito, descontando que todavía nos va a faltar al final sacar la pretina o elástico para dar el borde, a menos que querramos usar el gorrito así, sin pretina o elástico. Bien, vamos a contar desde que contamos el color perla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 así de perla que parecen, miren, parecen como un panal de abeja, ¿no? Entonces, ahora vamos a trabajar solamente con el color verde. Y vamos a hacer lo siguiente. Una, dos cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí vamos a tejer un segundo punto alto y voy a cerrar todo junto. Ahora voy a pasar a este espacio y voy a tomarlos así los dos juntos porque no quiero que me quede así abierto el tejido. Voy a tomar los dos juntos y de paso voy escondiendo esta lanita en color perla lazada. Y aquí yo voy a tejer un punto alto completo. Siguiente, voy a ir al siguiente espacio y voy a tejer un punto alto sin terminar, un siguiente punto alto sin terminar y voy a cerrar todo junto. Paso al siguiente espacio y voy a tejer un punto alto completo. Siguiente, lo mismo. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar y cierro todo junto. En el siguiente voy a tomar así las dos hebritas juntas y voy a tejer un punto alto completo. Así me queda sujetado el tejidito por detrás, no me va a quedar así abierto. Y nuevamente lo mismo. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Aquí en el siguiente tomo las dos hebritas, punto alto completo. Así voy a dar esta vuelta de disminución. Entonces, aquí ya hemos terminado de dar la vuelta y donde empezamos vamos a cerrar deslizando el punto. Una, dos cadenas que equivalen a un punto alto sin terminar y vamos a hacer lo mismo. Siguiente punto alto. Voy a tomar acá puntito. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Siguiente, un punto alto completo. Siguiente, uno sin terminar. Siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto. Y el siguiente, un punto alto completo. Siguiente punto alto sin terminar. Siguiente sin terminar. Cierro todo junto. Y el siguiente, punto alto completo. ¿Ven? Una vez más repito, un punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar, cierro todo junto, siguiente punto alto completo. Ha sido ya esta pequeña vuelta que va a ser la última vuelta de disminución para hacer el fruncido y de ahí trabajar el punto pretina o elástico en el borde. Entonces, miren aquí, ya hemos terminado, nos queda el espacio así pequeño, aguja de lana. Y lo que vamos a hacer es el fruncidito. Voy a hacer el fruncido, luego vamos a trabajar el punto pretina o elástico
Y finalmente, pues le podemos colocar en la parte superior el pompón o botón pompón, o si deseamos, pues también no necesariamente puede tener ningún pompón ni ningún botón, y simplemente fruncen y pues así lo dejan. También eso depende del gusto. Bien, entonces aquí simplemente hacemos esto de esta manera para fruncir. Entonces, una vez que ya así hemos hecho bien el recogido, pues simplemente vamos a rematar y cortar aquí por el revés. Fruncimos, como les repito, y aquí rematamos y cortamos, o rematamos y dejamos la agujita para colocar el pompón al final. Bien, entonces ahora voy a explicarles cómo vamos a sacar los puntitos para hacer la pretina o elástico en el borde, si así lo deseamos. Entonces ahora vamos a sacar para hacer el punto pretina o elástico. Paso así, una, dos cadenas que equivalen a medio punto alto. Aquí vamos a tejer un segundo medio punto alto, y recuerden que el punto era múltiplo de 6, entonces aquí nos toca 1, 2, 3, 4, aquí en el espacio, 5, 6, y nuevamente 1, 2, 3, 4, aquí en el espacio, 5, 6, nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ven? Así doy la vuelta. Entonces, una vez que hemos dado toda la vuelta, vamos a tejer una cadenita para dar altura y tomamos un punto así en relieve por el derecho y cerramos. Lazada, punto en relieve en revés, medio punto alto en relieve en derecho, medio punto alto en relieve en revés, medio punto alto en relieve en derecho, medio punto alto relieve en revés, medio en derecho, medio en revés, medio en derecho y medio en revés. De esta manera yo voy a tejer la altura que yo quiera darle al borde del gorrito, si es que deseo hacerlo. También podría dejarlo como está, podría tejer hileras de puntos bajos. Yo en este caso estoy tejiendo hileras de este punto pretina o elástico de uno, uno en relieve por el derecho y uno en relieve por el revés. Vamos de ida y de vuelta tejiendo de la misma manera. Vamos a desatar acá, que se nos ha hecho un nudito. Ahora sí, ya desatamos el nudito y entonces continuamos en relieve por el revés, en relieve por el derecho. De esta manera, de ida y de vuelta, la cantidad necesaria, 4, 5 o 6 hileras. Bien, y de ahí simplemente vamos a hacer el pompón en la parte superior, como lo hemos hecho en gorritos anteriores, para ya mostrarles este hermoso gorro terminado. Entonces, miren, una vez que ya hemos tejido aquí el punto pretina o elástico, vamos a ver cuántas hileras hemos tejido. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hileras de punto pretina o elástico. Vamos a trabajar lo que sería el pompón. Esto ya lo hemos hecho varias veces, pero si ustedes nos ven por primera vez y quieren elaborar el pompón de esta manera, solamente vamos a tomar nuestras manos y vamos a enrollar ahí hasta que quede bien
bien gordito. Bien, una vez que ya lo tenemos así, hacemos de esta manera, cogemos en el centro y vamos a hacer aquí nudito. La forma, y una vez que hemos anudado ahí, pues vamos a simplemente cortar y emparejar. Bien, entonces yo así voy a cortar, emparejo y colocamos el pompón, y les muestro cómo luce este bonito gorro terminado. Entonces aquí tenemos el pompón, y lo que vamos a hacer es simplemente, con ayuda del crochet, pues vamos a pasarlo para acá, y aquí con agujita de lana que vamos a poner con hilo del mismo color, vamos a aprovechar acá y vamos a hacer unos nuditos. Y como les dije en el anterior video, vamos a subir de esta manera, vamos a pasar esta hebra por entre el pomponcito y vamos de nuevo a pasar aquí al centro. Ahí está, de esta manera. Así el pompón nos va a quedar acá fijo, y nuevamente hacemos acá los nuditos ahí, usamos las hebritas y con ayuda del crochet pasamos y subimos las hebritas. Así queda limpio por aquí, y aquí quedan las hebritas que se juntan con el pomponcito. Entonces ya les muestro cómo luce terminado este gorrito. Como ven, aquí ya tenemos nuestro hermoso gorro terminado, tejido en punto panal de abeja fantasía en relieve 3D. Queda súper súper hermoso. Miren ustedes los efectos que produce este hermoso punto. Ustedes lo pueden elaborar fácilmente para hacer a manera de conjunto un hermoso cuello corto, una bufanda infinita. También pueden tejer chaquetas, pueden tejer chalecos. También con este lindo punto pueden tejer mantas, colchas, cobijas, diferentes tipos de prendas de vestir. Entonces, espero que se animen a hacerlo. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta, y no se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar fácilmente para hacer todo tipo de prenda de vestir, hermosos regalos, decoraciones, manualidades y muchas cosas más. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima con más novedades.